repente las voces se unen, buscando un sabor común. El fuego que construimos mira a lo lejos y grita que después de esto volvamos nuevos. ¿Quién te dice que la máscara se cae si nos miramos un rato a los ojos? Todavía hay tanto que decir y hacer, que tiemble de risa y dolor al tiempo. Todavía es siempre, y este abrazo espera. Improvisando para hacer más ameno el rato, sonríe de a poco para no pagar al otro, que le da pena esto de la espera, cosa más loca de esta cuarentena que a la vez nos conecta con la raíz del todo, del yo, del ego, del extrañamiento, con decir esto que siento y no quedarme sin aliento. Cada uno aporta talento concreto sin pero, envuelto en fuego eterno, manteniendo la llama prendida, la llama sagrada. Te cuida, nos cuidamos, quedándote en casa para frenar esta avalancha. No descarto la idea que cuando pase esta marea lo contemos como anécdota, nos abracemos hasta el alma para darnos fuerza y tomar conciencia de lo valioso que es tenernos, mirarnos a los ojos y apoyar el sentimiento sincero de querernos. Hoy el arte independiente está siendo referente de esta ola que se agiganta ahuyentando a la desgracia. Se agradece a aquel que pone el pecho en estos días, trabajando codo a codo para darle tregua a esta agonía. Thank you.